Amada Eva y su mensaje a la hija de Gabriel Soto por su cumpleaños. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. Aunque en todo este tiempo Irina Baeva ha tratado de mantenerse al margen y ocultar su relación con las hijas de Gabriel Soto, en esta ocasión, no lo hizo. Gabriel Soto y Geraldine Bazán nos han demostrado que a pesar de todo, se puede tener un gran amor. Bueno, aunque sea hacia las hijas. A pesar de su divorcio y los problemones que se han armado después del rompimiento que tuvieron, ambos nos han demostrado que sus hijas siempre van a ser su gran tesoro y que van a ser siempre su prioridad. Y es que desde muy temprano, tanto Gabriel Soto como Geraldine Bazán no han dejado de felicitar a su hija Miranda, que cumple 6 añotes de edad. Gabriel Soto, por su parte, le escribió un gran y emotivo mensaje a la pequeña. El actor escribió, "Y hoy es tu cumpleaños, hijita mía. Ya cumples 6 añotes y estoy tan, pero tan orgulloso de ti. Eres la niña con el corazón más grande, la más pícara y la más tierna de todo el mundo. Me derrites el corazón con tus miradas, con tu sonrisa y con todo el amor que me das, hijita. Amo ser tu papá y también siempre estaré para acompañarte y amarte en tu camino. Feliz cumpleaños, hijita. Mucha salud y mucha vida, mi amor." Fue en este mensaje donde Irina Baeva se quiso hacer notar y le dio me gusta a la publicación. Y entonces los seguidores pensaron que esta era como la felicitación de parte de ella. Aunque lo anterior no fue confirmado, Gabriel Soto simplemente no se iba a quedar con una sola fotografía, no, no. Él en sus historias empezó a publicar un buen de fotos tan preciosas y no dejaba de felicitar a su pequeña hija. Por su parte, Geraldine Bazán hizo lo propio, por lo que desde muy temprano nos presumió cómo despertó a la cumpleañera, como se debe. Posterior a lo anterior, la también actriz le dedicó un hermoso mensaje, acompañado de un collage lleno de fotografías de la pequeña. En esta publicación, Geraldine Bazán escribió, "Quien conoce a nuestra Miranda, sabe que es un espíritu indomable, una canijilla que te roba el corazón con esa mirada y esa sonrisa, que sabe que le funciona. Mi pulguita chiquita hoy cumple 6 años y nosotros festejamos el privilegio de tenerla." Las fechas de nacimiento de ambas hijas son muy cercanas. Elisa Marie cumple el 17 y Alexa Miranda el 19. Por lo tanto, Gabriel Soto quiso prever esto, sabiendo que probablemente las niñas iban a estar con su mamá el día específico de su cumpleaños. Es por eso que Gabriel decidió festejarlas antes. Y es que el actor se las llevó a Acapulco, así es, donde se graba la telenovela Soltero con Hijas. Y sí, ahí también estuvo Irina Baeva. Aunque en la fotografía que publicó no aparece Irina Baeva, varios usuarios mencionaron que a pesar de que Geraldine le pidió específicamente que su novia no se acercara a las pequeñas, es obvio que Gabriel Soto sigue empujando a Irina para que, pues, convivan un ratito. Para esta pequeña celebración, también se unieron las actrices que interpretan a las hijas de Gabriel Soto en Soltero con Hijas, por lo que las niñas pudieron estar con gente de su edad. Esto fue Famosos Virales. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que en algún momento Irina Baeva pueda convivir con las hijas de Gabriel Soto? No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.